Shakira ha sorprendido a algunos paparazzis y fanáticos en el aeropuerto de Barcelona debido a que tuvo que abandonar a la ciudad junto a sus hijos para volar rumbo a Nueva York, donde tendrá una entrevista con Jimmy Fallon e interpretará la canción que sacó con Bizarrap hace un par de semanas. Sin embargo, una de las cosas que llamó mucho la atención fue el look, con el cual nuevamente demostró que está mucho mejor sin Gerard Piqué. Desde el año pasado, Shakira se encuentra en mira tras su ruptura con Gerard Piqué, y es que se ha compartido mucha información que apunta que el dueño de Cosmos le fue infiel a la colombiana con su actual novia Clara Chia Martí, desatando toda una guerra de dimes y diretes entre ambos famosos, y es que la cantante le ha lanzado varios ataques a través de sus canciones, las cuales se han convertido en todo un éxito mundial. Shakira estará acompañada de Bizarrap en la presentación con Jimmy Fallon el día de mañana en Nueva York. Es por ello que fue captada a punto de subir al avión para abandonar Barcelona junto a sus hijos, Milan y Sasha. La nueva entrevista podría poner furioso a Gerard Piqué, ya que sus hijos serán testigos de cómo la barranquillera interpretará en vivo la canción Sección 53, la cual lo ataca directamente, y también a su novia Clara Chia Martí. Sin embargo, lo que más llamó la atención en su partida fue su nuevo look y lo sonriente que lucía. Dicho éxito llegó hasta Estados Unidos, donde Shakira se presentará próximamente en el famosísimo programa de Jimmy Fallon, donde no solo concederá una entrevista, sino que interpretará por primera vez la canción que tiene al lado de Bizarrap, Sección 53, y que ha causado mucha polémica alrededor del mundo debido a los ataques hacia Gerard Piqué, por lo que muchos están ansiosos por la transmisión. Es por eso que captaron a la barranquillera en el aeropuerto de Barcelona junto a sus hijos con un look cómodo, pero muy en tendencia, con una chaqueta alcochada con estampado de rosas rojas de Dolce & Gabbana, acompañada de un bolso Balenciaga, una gorra de béisbol, gafas oscuras y unos Ripper Jeans de pata ancha y un par de sneakers. Fue como Shakira impactó con su look a los paparazzis y seguidores que se encontraban en el aeropuerto de Barcelona, pues además la colombiana lució muy sonriente y muy feliz de ir acompañada de sus hijos, los cuales iban agarrados de la mano de su madre. Cabe mencionar que se ha informado que Shakira está haciendo todos los preparativos para mudarse a Miami junto a sus hijos y dejar atrás su pasado con Gerard Piqué, por lo que se presume que será a principios de abril cuando la colombiana nuevamente vuele a territorio estadounidense, pero esta vez para ser una ciudadana americana y darle vuelta a la página a lo vivido con el dueño de Cosmos.